ahorita vamos a explicar las que nos faltan de colores y bueno, ¿quién quiere explicar la azul? Por favor. Ok, la azul lo que nos va a ayudar mucho es, aparte de la salud que ya lo mencionamos, a tener comunicación y sobre todo algo que es muy importante, la templanza. Ah, qué bonito. Entonces, es muy importante la vela azul y en las combinaciones también, por lo mismo, nos va a ayudar bastante. Bueno, ahorita que mencionas esa palabra que es el nombre de una carta, igual también lo puedes combinar con las cartas de tarot, exactamente, ¿no? Si estás trabajando ya alguno de estas cosas. En el tema de velas y de esencias es bien interesante porque lo pueden usar con todo. Claro. Si ustedes tienen una práctica de meditación, generalmente siempre se prende una vela. Así es. Si la vela ya la cargaste y le estás trabajando con aromas, todavía mejor, porque el resultado que tú vas a obtener de esa meditación o esas prácticas de visualización es todavía mucho más poderoso. Si tú traes un tema que estás haciendo inclusive a terapia para dejar algo, a lo mejor una relación que estás haciendo, una relación que te está dañando mucho, o una adicción, es una vela de estas te puede ayudar, no va a resolver el problema. Si tú no haces tu trabajo que tienes que hacer de terapia, mágico no es, pero sí te va a ayudar. Completamente. Entonces, todo esto, velas y aromas, se pueden combinar en cualquier cosa que ustedes hagan. Si ustedes van a los rituales de todas las diferentes grandes tradiciones, ustedes van a encontrar que se prenden velas. Claro. Y que se usan aromas. Si ustedes van viendo las combinaciones adecuadas, sobre todo aquí por los colores, es todavía más poderoso, porque entonces es como una cromoterapia, ¿no? Donde el color tiene mucho valor. Así es, inclusive ya en algunos lugares se manejan lámparas con luz, pero también se manejan las esencias. Y en este caso, por ejemplo, en la vela azul lo que podemos utilizar es la esencia de jazmín. Ah, ese nos va a traer mucha templanza, mucho equilibrio, nos va a despertar nuestra mente para que no esté apagada o para que no esté preocupada o ensimismada, y nos va a hacer como que una apertura mucho más amplia a esta situación. Claro, porque volvemos a lo que de alguna manera en el inicio dijimos, estamos trabajando con elementos. No, sí. Las prácticas muy frías donde no se usan los elementos siempre le está faltando algo, ¿no? Aquí el uso de aroma, el uso de luz, el uso de color, le da pues un toque muy especial a cualquier cosa que hagamos. Si ustedes, por ejemplo, ustedes van a dar un masaje, también es muy hermoso cuando se acompaña de aromas y de luz, de poner una luz muy tenue y poner velas. Sí, ¿no? Así es. Y nuestro difusor con esencias. Claro, los baños de sanación. Si tienes la oportunidad de tener una tina, un jacuzzi, te metes a la tina con una mezcla de aceites que te sirvan para hacer, por ejemplo, un baño de perdón, y pones velas, que en este caso no sé cuál es la vela que serviría para el perdón, pero el color que corresponda, pones velas de ese tono alrededor de la tina. Puedes usar morado que transmuta. El morado va a transmutar, inclusive lo podemos mezclar con el anaranjado, y esto es lo que nos va a dar esa fuerza del perdón. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas formas en que ustedes pueden combinar las velas, que no solo es ponerla en un candelero y solo para una determinada hora. ¿Qué tal las cenas con velas? Muy romántico. Y si tú las hubieras cargado estas velas con una intención y con una esencia y la prendes sabiendo lo que estás buscando, es todavía más hermosa la experiencia, ¿no? Podemos utilizar ahí una combinación en velas rojas con canela, con patchouli, con rosas, con jazmín, y no les digo cómo va a terminar la velada. Bellísima, de verdad, bellísima. Bueno, entonces aquí teníamos el azul. El azul entonces es comunicación, templanza, y también tiene salud. Sí, salud también. Salud. Ahí, por ejemplo, podemos utilizar aromas cítricos para la vela, pero también hay algo muy muy esencial. Puedes utilizar el incienso, que es casi la esencia de incienso, para que sea con mucho más fuerza. Porque además lo que hace el frankincienso es que eleva el sistema inmune, trabaja mucho sobre todo el organismo y va a ayudar a que alguien se restablezca, ya sea que se esté recuperando de una enfermedad o que esté pasando por el proceso de enfermedad como tal, le va a ayudar muchísimo, porque siempre el sistema inmune reforzado es mucho mejor para vencer cualquier enfermedad. Completamente. Esto, mi pregunta sería, ¿la prendo hacia adentro o hacia afuera? ¿Necesita salud? Sí. Hacia adentro. Hacia adentro, ok. Y si yo pensar en la enfermedad y la quiero quemar, entonces la pienso hacia afuera. Y es esta misma. Así es. Ok, entonces depende cómo ustedes lo quieran intencionar. Piensen
que eso va a tener mucho valor y que todos estos pequeños detalles, y es importante que vuelvan a ver el programa en cuanto lo suban para que ustedes lo puedan reproducir, si se lo pueden compartir a alguien. Muchas personas se pueden enriquecer con este conocimiento, y mejor aún si pueden ir al taller y aprender toda la técnica, porque aquí estamos dando un resumen muy, muy rápido. Mucho, muy y rápido. Y con nada más unas cuantas cositas, pero si ustedes, Roberto les explica por qué cada una de las esencias, por qué si combinas esta con esta otra, el efecto de la vela, lo que tú decías, si de aquí para acá le pongo incienso y de aquí para acá le pongo romero o alguna otra, ¿qué va a pasar con esa vela? Exacto, ¿cuál es la función? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿De qué manera es como se va a empezar a sentir el trabajo de la vela? Porque no crean que es un trabajo que empieza a 2-3 semanas, no, o sea, inmediatamente es el trabajo, sistémicamente en 15 minutos empiezo a trabajar esto. Claro, porque nosotros, nuestras células y todo nuestro sistema empieza a reconocer. Claro. De alguna manera, y el color, o sea, de verdad. Y nuestra psique. Se ha hablado mucho de que depende de los tonos que tú te pongas, es tu estado de ánimo. Exactamente. Y no estamos hablando solo de estado de ánimo, los mismos órganos. No en balde te dicen que si está haciendo mucho calor, no te pongas ropa oscura. ¿Por qué? Porque tu temperatura corporal sube, la reacción y todas las hormonas, cómo se empiezan a secretar, es muy diferente si tú traes ropa clara, claro, que si traes ropa oscura. No es que no te la puedas poner, te la puedes poner y todo, pero también tienes que ir dándole variedad y tratar de ir usando, así como usas toda esta gama de velas, irlos usando en ti los colores. Completamente, si inclusive hay colores por día. Claro, sí los he visto, esos cuadros de colores por día. Colores por día, y eso nos ayuda mucho, inclusive si también manejamos nuestra esencia por día, pues vamos a tener un beneficio mucho mayor, ¿no? Claro, porque se va, bueno, lo que he visto yo en esos cuadros es que hasta te dice por glándula o por sistema. Sí. No sé, por ejemplo, el lunes trabajas el rojo y estás trabajando el timo, ¿no? No es así, pero bueno, que fuera así. Y entonces tú haces un trabajo sobre perdón o sobre determinadas emociones que están atacando esos sistemas, esos órganos, y normalmente esos aceites que están amarrados a ese color están trabajando también a nivel de esos órganos. Completamente. Sí, y aparte, si tú estás manejando el color, la esencia del día, estás vibrando en armonía con, claro, el universo. Exacto, porque no en balde todos estos colores no los inventó el ser humano. Están allá afuera en las flores, están en las plantas, están en el cielo, están en cualquier lugar que viene de la naturaleza. Yo creo que es una gama completamente de... Todos los días tenemos una terapia de cromoterapia, Y esos colores son los que nos ayudan, nos benefician, nos traen mucha salud, pero también nos ayudan a sacar cosas. Claro, y además y también lo que olemos. Sí, van cambiando, sí, con las estaciones. Por ejemplo, ahorita que ha llovido tanto, tú pasas un jardín y los colores de las plantas son diferentes porque están tan regadas, claro, que las hojas son de otro color. Son intensas. Son intensas. Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo todo esto está reflejado allá afuera, y es que es como la frase, como es arriba, es abajo. Claro. Y como es afuera, es adentro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, nos queda un tipito. ¿La blanca qué es? La blanca es comodín, la puedes usar para cualquier cosa. Ahora no traje rosa, pero en ausencia de la rosa se puede usar la blanca. Tú le das la vibración que necesitas. Inclusive me imagino que le podrías pegar algo rosita para que tú sepas que lo que estás trabajando es el rosa, ¿no? No es conveniente que le pegues algo a la vela, okay, porque alteras. O sea, alteras completamente la composición de la vela. Por ejemplo, en el cirio pascual sí se ponen algunos elementos, pero obviamente con el tiempo se van cayendo, se van desprendiendo. Pero por ejemplo, esto ya es, por ejemplo, se le puede poner escritura, también puedes poner tu petición. Ah, okay, o sí, sea, aquí puedes escribir. También, con un palillo de madera, con una aguja nueva, se puede poner la petición de lo que tú deseas o lo que tú necesitas en ese momento, para que sea esa vela exclusivamente para eso. Ah, okay, pero entonces yo intenciono por ejemplo, salud, y le pongo salud, así como tú dices. Y el nombre de la persona. Y la persona. Más bien tienes que ser muy específica. ¿Qué tipo de salud necesitas? Emocional, por ejemplo, ¿no? Necesito estar tranquila conmigo, emocionalmente. Es como si tú le dijeras a la vela, a ver, mi como vida. Mandar tu carta a Santa Claus. Exactamente. Es como hacer tu pliego petitorio en la vela y escribir perfectamente de qué manera quieres tu salud, cómo la quieres, cuándo la quieres y desde qué momento. Oye, eso está súper bien. Entonces la blanca es comodín, por eso es la que vemos usualmente en casi todos los rituales. Casi en todos los rituales, en todas las iglesias, casi en todas las meditaciones, casi en todas las terapias.
es donde la y es que eso de alguna manera, si yo por ejemplo tengo un templo o un centro donde se hace algún tipo de oración, como cada quien tiene una intención diferente, pues es la blanca para que todo el mundo intencione lo que cada quien trae, ¿no? Y es que el blanco tiene toda la gama de colores. Claro, es la suma de todos los colores. Y es la combinación de todos los colores. Entonces, ¿esta con qué aromas es con el que se recomienda usar? El blanco se puede usar con incienso, también lo puedes usar con lo que tú necesites. Sí, por lo que estás diciendo. Empiezas a combinar todo lo que tú necesitas. También puede ser copal. El copal es muy bueno. Copal tenemos dos, copal el blanco, que es el que comúnmente se usa, y hay copal negro, que se usa con la vela negra. Okay, entonces esta también, obviamente, vuelvo a lo mismo, podría servir para el amor, ¿no? Así es. Para traer para tener una pareja, vamos, no me gusta mucho esa frase del alma gemela, pero dar la pareja que realmente es para mí, ¿no? La adecuada. La adecuada. Bien, vamos a ir al corte y regresamos con las últimas dos. Y bueno, si tienen alguna pregunta y quieren llamar o mandarnos un mensaje, nosotros podemos contestar sus preguntas. Gracias.